sacrificado para su fotografía y la astrofotografía o en la astrofotografía desde casa, ¿verdad? Es posible, sí, que más. Porque ya lo hemos visto con el premio Pleiades, ¿no? Bueno, pues nada, buenas tardes a todos. Aunque últimamente me prodigo un poco, me considero todavía socio activo de la asociación. Veo que eres muy conocidas, veo que eres de muchas personas que son antiguos maestros. Uno de los asuntos en los que tenemos que trabajar. Y bueno, la idea fundamental que me propuso en su momento el anterior vocal de actividades, Alex, era intentar un poco transmitir a la gente que está aquí en la agrupación que no solo debemos de designarnos a un tipo de astrofotografía cada vez más desvincida desde el punto de vista sobre todo de disponibilidad de tiempo, ¿no? Que es la que a todos nos ha enganchado, que es la astrofotografía de salir al campo, de ver las estrellas, de ver el cielo estrellado y evidentemente pues intentar de ello tener las mejores fotos posibles. Son momentos, evidentemente, son momentos que todos tenemos grabados en nuestra retina y que yo personalmente no quisiera perder, pero lo cierto es que al final hay algo que importa, ¿no? Y es que desde el punto de vista astrofotográfico la productividad es muy escasa, ¿eh? Y la verdad es que cada vez, por distintas circunstancias de tiempo meteorológico y del tiempo también cronológico, en el sentido de que no siempre coincide el día en el que se puede salir porque nosotros tenemos esa disponibilidad, pues no hacemos todo lo que quisiéramos. La tendencia hoy día, como veremos más adelante, pues es a intentar cada vez intentar trabajar más desde casa, por distintas maneras que ahora iremos comentando. Y bueno, pues eso es un poco el mensaje que yo os quiero transmitir a todos, y es posible, es decir, os adelanto un sí rotundo a esa interrogación que figura ahí, en el sentido de que todos desde nuestra casa, cada uno con nuestras limitaciones, evidentemente no es el mismo que vive en la Gran Vía, como veremos, que el que vive a lo mejor a 10 o 15 kilómetros de Madrid, pero en cualquiera de los casos siempre hay posibilidades de hacer cosas. O sea que el mensaje es que sí, y eso es lo que quiero un poco tratar de demostrar. Os adelanto que no quisiera que la charla, aunque entraremos en temas un poco más técnicos, sobre todo el tema del procesado de imágenes, no quisiera que sea un curso de procesado de imágenes CCD. Hay muchos temas que se van a tocar muy por encima y que evidentemente requieren una mayor profundidad que puede venir al caso en otra charla, específicamente orientada a ese tema. La idea es que veáis qué tipos de cosas se pueden hacer desde casa, sobre todo desde la especialidad mía, y eso es algo que os adelanto. La especialidad mía es la astrofotografía de cielo profundo, y como veremos ahora, hay otras infinidades de aspectos de nuestra afición que son compatibles con el cielo urbano o suburbano, ¿no? Mi especialidad es el cielo profundo y es en lo que yo abundaré, lógicamente, pero sí quiero dejar un poco algún tipo de constancia de lo que hay, ¿no? Y sin más, pues comenzamos. Bueno, pues hace aproximadamente 120 años, el famoso Vincent van Gogh, cuando estuvo en la Villa Real, en la provincia francesa, además de cortarse una oreja, que es una de las cosas por las que más se lo recuerda en ese momento, pues dibujó con muchísimo éxito, entre otros muchos cuadros de cielo estrellado, pues este también, ¿no? Este que yo traigo un poco a colación aquí, ¿no? Se llama Café Terras, está en la Place de Forêt, que es una plaza central de esta ciudad de Arles. Y bueno, lo que os quiero resaltar es lo que es la realidad que todos estamos viviendo. Es la realidad es que hoy día, en la misma plaza, pues las estrellas ya no se ven como las veía nuestro admirable Van Gogh, ¿no? Lo cierto es que nos hemos encontrado con la realidad que a todos nos aturde, a todos los amantes de la astronomía, de la contaminación lumínica. Esto es lo que ocurrió en el nordeste de Estados Unidos, en concreto en la ciudad de Toronto y alrededores, sobre todo el estado de Ontario y gran parte de la parte de la costa este de Estados Unidos. Pues el 14 de agosto del 2003 se produjo lo que los eléctricos llaman aquí un cero y que los americanos llaman un blackout, y fue pues exactamente eso que veis, un apagón que dejó toda esa zona en unos cuantos cientos de kilómetros alrededor de oscuras, ¿no? El señor Todd Carlson, que además tiene otras aficiones
planteados con la física, le gustan también las fotografías de Platón, que se podían hacer en su casa durante ese apagón. Y también retrató con gran frustración lo que ocurría después de que la luz retornase. Es algo que tampoco tengo mucho más que abundar en ello, es algo que todos nos conocemos. Lo que pasa es que aquí el cambio fue un cambio temporal, no el cambio de distancia que nosotros estamos acostumbrados a recurrir, ¿no? La contaminación lumínica que aquí se pinta como una especie de monstruo que cada vez se come más los astros, incluso llega a engullir la luna, pues es efectivamente una amenaza, a pesar de que hay honrosas excepciones de algunas ciudades que apuntan definitivamente por el hecho de luchar contra ella, ¿no? Pero es cierto que nosotros no nos quedan muchas opciones. Las opciones evidentemente se limitan mucho con este fenómeno. ¿Qué opciones tenemos? Bueno, pues la que todos conocemos, ¿no? Coger el coche el sábado por la tarde, ir al campo, hacer unos 150 kilómetros, disfrutar evidentemente de un cielo probablemente mejor que el de ese día. Ese día algunos de los que fueron conmigo en la ciudad, en el pueblo de Piornal, no tendrán muy buen recuerdo precisamente por el cielo que al final tuvimos, ¿no? Pero lo cierto es que esa es otra posibilidad, hacer los 150 kilómetros y te encuentras ese cielo y te vuelves a casa con una vuelta de las piernas. Y además, matemáticamente, siempre, al día siguiente, el domingo por la noche, que tienes que ir a trabajar, con está el cielo impresionantemente bello, ¿no? Una cosa que normalmente todos hemos experimentado. Bueno, otra opción es esta, ¿no? Y decir, me llevo a casa a otro sitio, ¿no? Eso evidentemente tiene muchos límites, ¿no? Y con la crisis inmobiliaria todavía son algo mayores, ¿no? Pero hay una opción, que es una opción válida, y es alejarse de las grandes urbes, o de las ciudades, o de las fuentes de luz. Y la siguiente opción es una opción de futuro y en la que tenemos que empezar a pensar todos, que es esta, que es aquí. Este es el futuro de la astrofotografía, queramos o no queramos, ¿eh? Y los que queremos hacer cosas en serio, en los próximos años vamos a ver cambios importantes en este tema. No solo desde el punto de vista de lo que es la astrofotografía individual, sino desde el punto de vista también del uso compartido de infraestructuras astronómicas, ¿no? Como han empezado, pues, como ocurre muchas veces en este tema de la astronomía, pues en Estados Unidos, ¿no? Es un fenómeno que se desarrollará. En España ya hay alguna experiencia. Algunos de nosotros aquí presentes hemos estado recientemente en un sitio que hay en concreto en la provincia de Lérida, en Àger, donde tiene la agrupación astronómica de Sabadell, un observatorio conjunto del que venimos francamente impresionados desde el punto de vista de lo que tienen allí, cómo han conseguido tener fuerza y empuje para sacarlo adelante, y también porque han tenido la gran fortuna de que han ido a dar en una zona con una regulación legal específica sobre el tema de contaminación lumínica, ¿no? Bueno, pues esto es algo que evidentemente tendremos que ir profundizando en ello, y seguramente a lo mejor no habrá que controlar un telescopio al otro lado del Atlántico, ni siquiera en Australia. A lo mejor astrofotógrafos españoles, pues, algún día optan por tener una instalación en una zona aceptablemente buena en el centro de la península o en algún sitio con un clima razonable, y empiezan a hacer astrofotografía en serio sin renunciar, y eso no digo por adelantar, por lo menos yo nunca renunciaré a irte un día al campo con tu telescopio y a disfrutar del cielo estrellado, que es evidentemente algo a lo que ninguno de nosotros queremos renunciar. Dicho todo eso, ¿hay alguna otra alternativa? Y eso es lo que yo pretendo demostrarle. Insisto, sí hay una alternativa. Hay una posibilidad importante de que hagamos cosas, ¿no? Evidentemente, en los últimos años la tecnología ha puesto a nuestro alcance herramientas que nos permiten, y así es, iremos viendo a lo largo de la charla, pues poder tener resultados razonablemente satisfactorios. Algunas cosas son bastante evidentes, ¿no? Pues aquí tenemos, por ejemplo, dos impresionantes imágenes de dos compañeros nuestros aquí presentes, desde sus respectivas casas, pues han tenido el éxito de hacer este tipo de imágenes, ¿no? Evidentemente, pues, hace algunos años el tipo de filtros que se utilizan para esa foto que ha hecho Jesús, pues, eran absolutamente inasequibles, como a poco se han ido poniendo al alcance de los astrónomos. Y en el caso de la Luna, pues evidentemente las posibilidades son muchas y no tenemos que irnos corriendo a ningún sitio. Pero no solo eso, ¿eh? Si
sino que hay otras muchas cosas que evidentemente se pueden observar desde las ciudades. Pueden observar, si tenemos la fortuna de tener un eclipse solar, no creo que la vayamos a tener en los próximos años, no parece, pero bueno, hemos tenido una luna hace poco que se ha podido ver desde Madrid, ¿no? Los tránsitos son perfectamente observables desde Madrid. Y por supuesto la fotografía paisajística. ¿Cuántas fotos hemos visto? Bellas imágenes de puestas de sol, incluso dentro de paisajes urbanos o suburbanos. Cuando digo suburbano me refiero a la expresión norteamericana de suburbano, que es en los alrededores de la ciudad, ¿no? Con la luna ocurre lo mismo. Tenemos la posibilidad de hacer fotos, fotos de gran campo de luna preciosas, tenemos la posibilidad de hacer fotos de detalle. Por supuesto que podemos fotografiar eclipses de luna, yo he fotografiado unos cuantos desde mi casa, y por supuesto podemos fotografiar ocultaciones, ¿eh? Tránsitos evidentemente no podemos fotografiar. Planetas brillantes, pues los que se ven desde la ciudad, ¿no? Los que estamos acostumbrados a ver, Venus, Marte, Júpiter, Saturno, y los más afortunados en algún caso con horizontes suficientemente bajos, pues han llegado a poder divisar Júpiter también, ¿no? En algunas zonas de las ciudades. Bueno, son todos planetas fotografiables, son los que se puede trabajar. Se puede trabajar no solo en lo que es la fotografía planetaria, sino en la fotografía de sus satélites, de su zona, digamos, alrededor de cada uno de los planetas, ver todo el tema de ocultaciones, tanto por planetas como por satélites de planetas de estrellas, obviamente el tema de tránsitos, que ya hemos comentado con el Sol, y en algunos casos, y hay experiencias recientes, yo recuerdo ahora mismo algunas fotografías, por ejemplo, de Hyper, hace mucho, de cometas, fotografiados desde la M30, que todos hemos visto. Eso es astrofotografía y es astrofotografía por sí. No sé, que aquí hay un campo impresionante que yo no voy a desarrollar, pero sí quiero dejar constancia de que existe, ¿no? Y de que evidentemente aquellos que amamos esta especialidad de la astronomía, pues evidentemente podemos desarrollar. La otra parte, y es en la que trabajaremos hoy, es la de astrofotografía de cielo profundo, ¿no? Bueno, hay muchísimas posibilidades. Tradicionalmente se ha trabajado, y muchos aficionados hemos trabajado en zonas polucionadas en astrofotografía de banda ancha sin ningún tipo de filtro, con unos resultados muy limitados, pero ha sido posible. Es decir, la CCD ha puesto a nuestro alcance la posibilidad de hacer cosas que antes no podíamos hacer, pero también enseguida nos hemos encontrado con la limitación de que si quieres hacer algo de calidad, evidentemente la polución lumínica y sobre todo la baja relación señal-ruido que existe en las zonas donde hay mucha luz, pues evidentemente limita mucho las posibilidades de hacer trabajos serios y con suficiente resolución. Sin embargo, sí aparece una figura muy interesante, que es la figura de los filtros antipolución. Algunos de los que hemos trabajado en fotografía química en el pasado ya conocemos este tipo de filtros. Había un filtro que era el famoso filtro Unicon de Deep Sky, o los filtros UHC de Unicon, que nos han dado bastantes posibilidades, no para trabajar en ciudad, pero sí nos han permitido hacer cosas que también en aquella época pues eran complicadas de hacer. Hoy día los filtros antipolución han mejorado, están cada vez más pulidos desde el punto de vista de algunas características que luego comentaremos, y nos dan unas posibilidades interesantes, ¿eh? Y ahora veremos resultados más que impresionantes de lo que puede ser el resultado de trabajar con filtros antipolución. Y la técnica quizá más moderna y más revolucionaria es la astrofotografía de líneas de emisión. Sin embargo, una de estas variantes, que es la fotografía con filtros H-alfa, pues es un clásico de la época también de la fotografía química y que muchos de nosotros hemos encontrado. Lo que sí es cierto es que, bueno, como veis en esta imagen, pues la CCD le da una potencialidad absolutamente bestial, ¿no? Y la última evolución es el utilizar filtros de banda estrecha en determinadas líneas de emisión, que luego iremos viendo, para hacer también astrofotografía. Esto nos pone en una situación de poder hacer cosas realmente serias, intentando dejar al máximo, lo máximo posible de lejos la contaminación, y tener resultados más que impresionantes como hoy.
Bueno, ¿qué aspectos? Vamos a ver una parte que son aspectos que yo creo que deberíamos todos considerar y que todos hemos considerado en alguna ocasión cuando nos hemos planteado hacer algo de esto. El primer aspecto es el del observatorio, ¿no? Hay muchas opciones. Ahí tenéis, por ejemplo, un observatorio envidiable que se ha hecho nuestro compañero Patrick Ferreiros, pues en su casa de Pozuelo de Arco. Son cosas que hoy día también están accesiblemente a un precio razonable, porque han bajado mucho de precio, los puede comprar en cualquier tipo de Airbnb y luego lo único que tiene que hacer es una adaptación con el fin de poder desplazar el techo. Pero bueno, entrando un poco en el tema de observatorios, yo daría algunos consejos, ¿no? Cosas que parecen básicas, ¿no? Debemos disponer de un sitio razonablemente en el exterior, y cuando digo razonablemente no quiero excluir las típicas terrazas que nos encontramos en las ciudades, ¿eh? Que evidentemente son perfectamente válidas también para trabajar, con algunas limitaciones, pero una terraza o lo que vulgarmente llamamos un balcón es un lugar desde el que se puede hacer astrofotografía perfectamente. Bueno, pues hay muchas opciones. Aquí vemos, por ejemplo, lo que tiene Jaime Izquierdo en un ático de su casa, al lado de la imprenta, que es una solución muy interesante, basada pues, en unos perfiles que se desplazan por el techo y que dejan el cenit totalmente descubierto. Y además protegido de cualquier tipo de luz y viento. Las personas que vivimos un poco más lejos de Madrid, como es el caso de José Luis González, en Cuadrilla, pues a lo mejor, y el caso mío también, disponemos de terrazas o de solariums, donde se puede uno más o menos intentar acomodar una columna. Y evidentemente con más limitaciones que este tipo de solución o que este tipo de solución se pueden hacer también trabajos serios. El problema es el maldito problema del metesaca, ¿no? Que coger todos los días, recoger los bártulos y guardarlos y cuando vuelves otra vez a trabajar, volverlos a sacar fuera. Pero bueno, que te diga una cosa. Yo ya sé que tú no tienes ningún problema. Yo tengo el trasto fuera todo el año y nunca lo desmonto, ¿eh? Claro, sí. Le meto una funda de moto encima. Y ahí pasen bien los liberantes aquí integrados los bajateros, sí, no tiene ningún problema. Sobre eso hablaremos ahora, pero evidentemente esa es una opción. Yo lo que hago, como os explicaré ahora, pues es en las épocas de buen tiempo, cuando la previsión meteorológica 3, 4, 5 días es buena, lo dejo fuera, lo tapo, como ahora os enseñaré, y sé que tengo 4 días o 5 días de continuidad, lo cual te da mucha continuidad desde el punto de vista de sacarle partido, digamos, un poco al. Pero no termino de vencer el vértigo a dejar las cosas siempre en invierno ahí fuera, ¿no? Pero es cierto que es una opción, ¿eh? Bueno, muy importante, ¿eh? Tener accesibilidad al cenit. Todos los que hemos fotografiado sabemos que donde hay que intentar siempre fotografiar es arriba, o por lo menos donde se consiguen mejores resultados. Evidentemente hay, en la astrofotografía de banda estrecha hay algunos tipos de filtros que son menos sensibles a la extinción atmosférica, entonces puede fotografiar más abajo. Pero bueno, todo lo que sea aprovechar el cenit es mejorar en calidad y en resolución, evitar muchos problemas, sobre todo problemas de gradientes, fundamentalmente por la proximidad de la luz cerca del horizonte, etcétera, que evidentemente fotografiando en el cenit se alivia bastante. Bueno, ahí tenéis otro observatorio de un gran fotógrafo español, que se llama Ignacio La Cueva, que él tiene una terraza en Ibiza y bueno, pues hace tantísimas imágenes de Ibiza. Esta es otro de nuestros grandes enemigos. Nos complica mucho la vida y evidentemente todos siempre tenemos una mala experiencia en tener luces directas desde casa, ¿no? Entonces, bueno, siempre hay alguien que se lo puede montar un poco, o siempre hay algún vecino que se le puede iluminar una fachada para hacer una barbacoa y la puede de manera permanente. Bueno, todo eso al final evidentemente redunda en una pérdida de calidad de imágenes. Si tenemos posibilidades de elegir dentro de nuestra casa, pues siempre intentar evitar las luces próximas, ¿no? Y sobre todo las luces directas. Bueno, yo en la primera etapa, antes de trabajar en banda estrecha, pues lo que hacía era esto, es una solución que siempre podemos adoptar todos y es, pues, para apretarnos, es decir, buscar algún tipo de protección que nos quite la luz directa. Esto es muy útil no solo para esto, sino también para observación visual. Sobre todo en observación visual, las luces directas son tremendamente molestas. Tremendamente molestas. Aparte de que lógicamente nos contrae la pupila y limitan mucho la observación.
Bueno, otros aspectos que son deseables. Bueno, cada uno dentro de sus posibilidades, el que tiene un observatorio fijo, evidentemente, pues esto es algo con lo que se cuenta, ¿no? Una montura fija, un sitio que evidentemente dé estabilidad a tu solución astrofotográfica, que no vayas caminando alrededor de los cables y que sin darte cuenta le pierdes una patada a la columna y que se te mueva todo y tengas que volver a estacionar, ¿no? Es decir, todo lo que sea tener algún tipo de instalación fija, desde el punto de vista de columna, es bueno. Si además intentamos rellenarla, depende de las zonas donde estemos, si están en el suelo, evidentemente la mejor solución es rellenarlas de arena. Si están en una terraza, como es el caso mío, como es el caso de José Luis González, que no está ahí, pues se pueden rellenar de algún otro material que también quita mucho las vibraciones. Yo opté por una solución que es la arleta, que es un tipo de arcilla expandida que venden para el drenaje en las tiendas de jardinerías y que la verdad es que funciona muy bien. Aprovecho para decir que el señor José Luis González es el autor de las dos columnas, la suya y la mía, ¿eh? Yo me dediqué a intentar ayudarle de feo, pero que hizo el trabajo. Y un trabajo complicado porque cuando debajo justo de tu columna está la cama donde duerme tu mujer, las cosas se complican mucho si haces agujeros. Entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces hubo que buscar una solución compleja que la vuelvo a subir y la verdad es que los resultados han sido absolutamente satisfactorios. Bueno, otra cosa que es deseable, pues es lógicamente tener una zona próxima, pues tener un sitio donde poder controlar todo el cotarro, ¿no? Bueno, yo como veréis, pues tengo ahí una guardilla donde me puedo sentar, tengo el ordenador. Si en invierno si hace frío, lo único que hago es simplemente cierro la ventana. A la izquierda tengo un sofá donde me echo a dormir de vez en cuando, entre pues, cada secuencia de tomas. La verdad es que eso facilita mucho el trabajo, ¿no? Tener electricidad y tener comunicaciones cerca. Lo que también hoy día es una solución perfectamente válida es tener el observatorio en un lugar remoto de tu casa, en un jardín, y tú estar en una habitación controlando todo a través de un cable Ethernet y con una red y con todas estas soluciones que hay hoy día de control remoto que muchos de vosotros posiblemente conocéis. Algunas de ellas, como VNC, por ejemplo, son gratuitas, se las podemos descargar y simplemente teniendo un cable Ethernet y dos PCs, un PC antiguo al lado del telescopio y otro PC para controlar todo, puedes controlar el telescopio y no tienes más que tirar un cable. Esa es un poco la forma en la que funcionan muchas personas. Bueno, la orientación deseable desde mi punto de vista es el sur. Si no queda más remedio, sería el este o el oeste. El norte siempre es una mala orientación. Esto es una animación de la zona de la ciudad de Calgary que ve mucho mayor que nosotros, y por eso veis en este caso el Ecuador mucho más abajo, ¿no? Pero bueno, lo que pretendo resaltaros es fundamentalmente que la ventaja del sur es que todo pasa por el meridiano y luego además tienes otra ventaja adicional y es que normalmente el cielo varía mucho más. Si uno está orientado al norte, todo lo que está viendo a lo largo de todo el año es la zona circumpolar. No puede plantearse hacer ningún otro tipo de cosas más que fotografiar las constelaciones circumpolares. Si estás orientado hacia el sur, tienes la ventaja de que todo el cielo estrellado visible desde donde estás desfila delante tuyo y además, evidentemente, a mayores latitudes, pues evidentemente las corre a mayores declinaciones, pues tienes lógicamente mayores posibilidades de hacer fotografía de calidad. Bueno, muy deseable, como os he dicho antes, una ubicación permanente en que se lo pueda permitir. Quisiera transmitir un mensaje. Esto es evidentemente en función de lo que uno puede y de lo que uno tenga. Y tan válido es este tipo de solución como el que el señor que sale a la terraza de su casa y que está orientado al este y que tiene un cielo razonablemente donde puede hacer cosas. Bueno, pues puede hacer esta fotografía y bueno. Bueno, aquí Joaquín nos... esto que hay aquí es una pequeña animación del observatorio que se hizo aquí en Ferreros. No sé si esto si funcionará ahora o no, pero allí por lo menos funciona ahora. Pues no lo sé si estás por aquí, Joaquín, lo siento mucho, pero no funciona. Será mejor por el tema de procesos. Bueno, esto es lo que decía yo, ¿eh? Pues vienen 4 o 5 días, bueno, pues haces eso. Esto lo venden en el Decathlon, para que lo quiera hacer,
y es lo mismo que desgraciadamente hacen los accidentes de tráfico. Es un material que sirve para evitar pérdidas de radiación o entradas de radiación. En el Decatur lo venden en la zona de Alpinismo para la gente que va de Alpinismo, pues para cuando hay un herido se lo ponen encima y por lo menos no pierde el calor, ¿no? Según la capa que utilices, lo que haces es evitar que pierdas calor o evitar que entres calor, ¿eh? Pues en verano es muy útil para cuando tienes que dejar todo eso en pleno mes de agosto, 4 o 5 días enteros, para que no te encuentres el telescopio y la cámara todo chamuscado y recalentado para las cosas que trabajan. Es una opción válida pues para unos días. Yo personalmente no dejaría esto todo el invierno así, ¿eh? Pero bueno, es una opción, ¿eh? La montura, bueno, sobre la montura quiero decir algunas cosas, porque evidentemente hay mucho que hablar sobre las monturas, igual que sobre los telescopios, ¿no? Pero lo que quiero decir es aquellas cosas que verdaderamente son relevantes para hacer astrofotografía casera, ¿eh? Si me permite la expresión, ¿no? Y es algunas características que sí son muy interesantes para cuando uno trabaja desde casa. La robustez lo más posible, no hace falta que sea la mejor montura del mundo, pero cuanto más robusta, mucho mejor. Normalmente nos vamos a encontrar, sobre todo cuando hacemos astrofotografía de banda estrecha, con que las exposiciones sí van a ser largas, y va a ser interesante que sean largas, ¿eh? Porque lógicamente al utilizar filtros de banda estrecha, el cielo es lógicamente mucho más oscuro y los niveles de saturación, ¿eh?, pues evidentemente se retrasa mucho, con lo cual nos interesará siempre exponer, en el sentido de que obviamente siempre es mucho más interesante exponer más tiempo que no sumar exposiciones más cortas, porque siempre hay un ruido, que es el ruido de lectura, que hace que sumar 10 imágenes de 10 minutos no sea lo mismo que sumar, que tener una imagen de 100 minutos, si la imagen de 100 minutos está bien guiada. Y ahí es donde interviene la montura. Bueno, analizar la geometría del lugar de observación, como digo ahí, eso es importante por razones obvias, ¿no? Si tenemos poco sitio, las monturas ecuatoriales se despliegan mucho y evidentemente necesitaremos más espacio. Además hay problemas de cruce del meridiano que con las monturas de orquídea no se producen. Y luego también, sin embargo, las monturas ecuatoriales son mucho más fiables en el sentido de que el equilibrado es mucho más sencillo y normalmente la experiencia en este seguimiento suele ser mejor. Pero también va en gusto. Fundamentalmente aquí yo iría a lo que es el tema del espacio. Y el go-to es fundamental. El go-to, cuando uno trabaja en casa, no es ninguna frivolité. Por mucho que uno se conozca bien el cielo y que uno sepa mucho hacer uno star hopping, como no tengas un cacharro de estos, estás absolutamente perdido en la ciudad o en zonas donde el cielo normalmente pues está contaminado, por razones obvias. Si tienes una montura GoTo con 3 o 4 estrellas brillantes, eres capaz de encontrar todo. Si no tienes una montura GoTo, puedes estar buscando un objeto, aunque lo busques por coordenadas, puedes eternizarte y además nunca sabes dónde estás. Por eso sí es muy importante. Y el otro aspecto, obviamente, pues es el aspecto de que una montura GoTo normalmente es una montura además controlable a través de PC, y eso te permite muchísimas posibilidades, sobre todo de utilización de software, de control del telescopio, de software de automatización del telescopio, que evidentemente de otra manera no tendrías. Te permite estar sentado en tu casa, teniendo un telescopio fuera y estar trabajando cómodamente, hacer rutinas de automatización, una serie de cosas que si no lo podrías hacer, tendrías que estar continuamente saliendo fuera. Del telescopio os pongo una foto, y con eso lo que quiero decir es que no tengo ninguna cosa que comentar. Los telescopios tienen las mismas virtudes y los mismos defectos en las ciudades y en el campo, y con contaminación lumínica y sin ella. No tenemos nada que aportar con un telescopio a una astrofotografía urbana. Los problemas serán siempre los mismos, si son problemas de calidad desde el punto de vista, pues, por ejemplo, de cromatismo, lo vamos a tener con cielos contaminados, como no, cielos no contaminados. Si tenemos obstrucción, la vamos a tener en los dos sitios. Es decir, el telescopio normalmente tendremos que tenerlo en cuenta más pensando sobre todo en aquello en lo que queremos trabajar. Si queremos trabajar en astrofotografía de gran campo, tendremos que ir a telescopios de focal corta, que sean lo más rápidos posibles. Si queremos trabajar en cielo profundo, en el sentido de cielo galáctico, sobre todo este cielo de primavera, etc., o queremos trabajar incluso en verano en nebulosas planetarias, en objetos más pequeños, necesitaremos focales más largas
y evidentemente siempre el hecho de que el telescopio, estando bien corregido, sea rápido, o cuanto más rápido, obviamente mejor. Los problemas de la rapidez muchas veces son los problemas que vienen asociados, pero si los telescopios son de calidad, son perfectamente válidos sin duda. Y bueno, la cámara. Aquí está un poco la gran pregunta de todos los que, de todos los aficionados a la astrofotografía. Bueno, pues, esta foto que he puesto aquí hace unos meses no existía, nadie se podía imaginar esto. Los que teníamos cámaras de estas decíamos, es que las cámaras, es que las DSLR no se refrigeran, pues ya hay una Canon que es la 400D, me parece, ¿no? Que ya viene con un sistema de refrigeración, ¿no? Y es una cámara específica para astrofotografía y pues, tiene muchas virtudes de las que tienen las DSLR que ahora veremos. Me adelanto y digo, yo de DSLR no sé nada, siempre poco, siempre trabajando en CCD y la verdad es que, bueno, evidentemente pues algo sabe por cultura general, pero no es mi especialidad. Pero bueno, sí os puedo contar muchas cosas y muchos de vosotros que las tenéis sabéis las satisfacciones que dan, ¿no? En primer lugar, con filtros antievolución funcionan muy bien, también funcionan bien las otras, pero yo he visto grandísimos trabajos con filtros antievolución hechos con DSLR. No sé muy bien por qué motivos era, pero lo cierto es que es una combinación absolutamente perfecta, ¿no? La ventaja de la DSLR es que desde el principio tiene uno un chip mayor, depende también de la cámara, pero generalmente suelen ser mayores que las cámaras CCD refrigeradas, ¿no? Generalmente. El color es inmediato, es directo, no tiene uno que estar haciendo algo de lo que hoy no vamos a hablar, pero lógicamente en otras ya podemos comentar, es como se consigue el color con este otro tipo de cámaras. Veremos algo parecido, ¿no? En una cámara monocroma tenemos que tomar tres tomas, en rojo, en verde y en azul, y sumarlas, ¿eh? Sin embargo, en una cámara de estas, gracias a un invento de un señor que trabajaba en Eastman Kodak, que se llamaba Bayer, pues que inventó una matriz que se colocaba delante de los píxeles, pues gracias a eso al final se consiguió que se viese el color en ese tipo. La compatibilidad con objetivos fotográficos estándar es muchísimo mayor porque las monturas que llevan este tipo de cámaras, yo también tengo una, pero evidentemente no me dedico a ello, pues son inmediatas, ¿no? Y el que tiene una montura Canon pues puede utilizar todas sus ópticas Canon de toda la vida. El que tiene una cámara Pentax pues puede utilizar todas sus ópticas Pentax K de toda la vida y así sucesivamente. Eso es muy interesante. En este tipo de cámaras tiene uno que buscar adaptadores y no siempre son válidos por el problema del foco. No siempre se hace foco. Por ejemplo, la STL tiene un adaptador para Nikon y ese es el que tiene, no tiene más. El resto de las cámaras, por ejemplo, con las ópticas Pentax que yo tengo, no me sirven con esa cámara. Sin embargo, en esta, si tú tienes la misma óptica con la montura correspondiente, las cosas te funcionan. ¿Qué más? Bueno, normalmente, con excepción de lo que os he dicho antes, no se refrigeran. Eso significa que hay más ruido, porque lógicamente hay un principio en todo esto, y es que a medida que somos capaces de reducir la temperatura, el ruido disminuye. Eso hasta ahora era un dogma. Desde hace unos meses hay un señor que se llama Canistra, que lo ha puesto en cuestión, sobre todo por encima de determinadas temperaturas, el hecho de reducir el ruido, pues parece ser que no aporta tanto, pero de entrada todo lo que se baja la temperatura siempre es más, ¿no? Bueno, lo que os pongo aquí de resultados más inmediatos, pues es evidente por lo que os he dicho del color, pero además también porque, bueno, pues el procesado es generalmente más sencillo, a veces no es necesaria la calibración, que es algo que vemos en el otro tipo de cámara. Y sin embargo tienen un problema y es el tema de que cuando quieres hacer imágenes en banda estrecha, por ejemplo, pues en H-alfa, o quieres hacer imágenes, como veremos antes, pues en otras líneas de visión, como puede ser S2, como puede ser oxígeno 3, pues obviamente tienes un problema y tienes que hacer un proceso que es ese que figura ahí, que se llama desmayerización, que lógicamente me parece que no es un verbo admisible, pero es la única traducción razonable que he encontrado a la expresión inglesa, ¿no? Y fundamentalmente se trata de una imagen en color conseguir tres imágenes en RGB. Ese es un poco el proceso. Y a partir de ahí, pues hay una serie de métodos, de interpolación, etcétera, que te permiten que puedas aproximarte a lo que puede llegar con este tipo de cámaras.
Las monocromas refrigeradas son, por definición, normalmente mucho más eficientes en cuanto a eficiencia cuántica. Generalmente, al ser refrigerables, tienen mucho menos ruido, aparte del propio diseño de la cámara. Son más sencillas para la banda estrecha, como luego veremos, porque directamente nos permite, a través de un filtro, fotografiar en esa línea de emisión concreta sin tener que hacer procesos de desvalorización, etc. Tenemos un mayor control sobre el calor. Cuando nosotros hacemos una toma en una cámara LRGB, salvo que hagamos esos inventos que se hacen de quitarles no sé qué filtros que se les quita y tal, pero lo normal es que no tengamos más posibilidades. Tenemos ese color y no hay más posibilidades. En estas cámaras sí tenemos la posibilidad realmente de jugar con las combinaciones de cada uno de los filtros o de las tomas RGB que obtengamos, ¿no? Los resultados son los resultados más inmediatos, no calibración y menos procesado, es un error que se corresponde a la línea de negro, como son los análisis de autoridad. Y la otra línea, la otra línea siguiente también. Luego, el diseñado es específicamente para astrofotografía, por ser la verdad, las primeras cámaras que salieron digitales pensando en astrofotografía fueron cámaras monocromas, etc. En los últimos años han aparecido, y lo digo un poco con lo de monocroma, han aparecido versiones one shot. One shot significa de un solo disparo y son cámaras en color. Ese VIC tiene una y hay otras, las famosas Luna, y también son cámaras en color, algunas de sus versiones. Y que bueno, pues tienen las ventajas, muchas de las ventajas de las cámaras monocromas refrigeradas y adolecen de algunos de los problemas de las cámaras en color. Y bueno, hay una cosa muy interesante que luego veremos, sobre todo en un tipo de cámaras, que son las cámaras de servir, y es la opción del cabezado auxiliar, que luego explicaré, que es muy interesante, sobre todo cuando hacemos astrofotografía de banda estrecha. Bueno, pues vamos a empezar un poco con lo que es la astrofotografía de banda ancha con filtros antievolución. Banda ancha será siempre fotografiar todo el espectro, y yo lo digo un poco porque no sé si he entrado en ese tema, y banda estrecha será siempre fotografiar determinadas partes muy concretas del espectro. Y cuando digo muy concretas es que a veces la banda estrecha puede tener una estrechez de 3 nanómetros, de 5 nanómetros, es decir, son zonas muy específicas que luego veremos. Por ejemplo, pues el clásico chafa de toda la vida. Sin embargo, banda ancha, normalmente estamos siempre refiriéndonos a fotografiar todo el espectro, con excepción en algunos casos, como veremos, del infrarrojo y del infrarrojo. Bueno, pues aquí tenemos este gráfico, lo que representa pues es la abundancia de determinados elementos químicos o de las líneas de emisión de determinados elementos químicos pues en un objeto celeste de los muchos que solemos tener nosotros fotografiar, ¿no? Esta es concretamente la región norte del complejo de Carina, ¿no? En el hemisferio sur, ¿no? Bueno, lo que os quiero resaltar con esto es que lo que nos encontramos normalmente en el universo es que hay un elemento, que es este, que es el hidrógeno, que es el más abundante, y tiene varias líneas de emisión. Tiene la famosa línea H-alfa, de la que todos hemos oído hablar, que es la más abundante, la H-gamma y la H-delta, ¿no? Que son las más frecuentes, ¿no? Y luego nos encontramos el H-beta, perdona, que se me estaba olvidando también. Luego, otro elemento muy abundante es el oxígeno 3, y luego tenemos aquí también muy abundante, en este caso, el helio o el azufre, ¿no? Y también el nitrógeno que tenemos ahí, ¿no? Esas, si os fijáis, por ejemplo, pues helio tiene aquí un helio 1 y un helio aquí tiene otra línea de emisión también. No sé por qué las dos son helio 1. Lo cierto es que nos estamos encontrando, y eso luego tendrá mucho que ver en qué vamos a trabajar, que el H-alfa, el oxígeno 3 y el azufre 2 son tres de los elementos más abundantes en ese tipo de astrofotografía, en ese tipo de nebulosas, ¿no? O también veremos lo que significan estos tres S, estos unos y estos dos. Bueno, lo que hacen fundamentalmente los filtros antipolución, y aquí tenemos el más clásico, el que hemos utilizado en la vida, pues son filtros que son muy restrictivos, que dejan pasar la luz en las zonas que nos interesan, que son estas, donde tenemos el H-beta, por ejemplo, y donde tenemos el H-alfa, y donde tenemos todo
visto aquí anteriormente, ¿no? Por ejemplo, pues el H-beta, el oxígeno 3, el oxígeno 2, el azufre, etcétera. En todas esas zonas, si os fijáis, están abiertos y tienen mucha transmisibilidad, que es lo que se representa, ¿no? Sin embargo, en las zonas estas que veis aquí, que son las zonas donde están los elementos, que son los elementos que emiten normalmente las luces urbanas, fundamentalmente las farolas, etcétera, que son de manera primaria el sodio a baja presión y el mercurio, pues es una zona en la que la transmisión es baja, ¿eh? Si fijáis aquí, bueno, aquí no aparece pintado, pero es esa justo la zona donde está el mercurio y el sodio. ¿Qué pega tiene este filtro? Bueno, tiene un pega de poco equilibrio cromático, que luego veremos, y luego también tiene una pega de que, sobre todo en la zona del infrarrojo, una vez que pase, que llega aquí y pasa el H-alfa y el azufre, el filtro sigue abierto, ¿eh? ¿Qué quiere decir eso? Que el infrarrojo está pasando, ¿eh? Y a lo mejor muchas veces en astrofotografía el infrarrojo no es deseable que el que pase nos quita mucho contraste en la imagen, nos envuelve las estrellas y nos genera muchos problemas. Las cámaras CCD son muy sensibles al infrarrojo precisamente, y eso da bastante problema. Hubo otra solución, que son los filtros UHC, que vienen del inglés Ultra High Contrast, que lo que pretenden es fundamentalmente reducir ese problema que nos encontrábamos aquí en la parte derecha, porque en la parte izquierda el ultravioleta sí estaba bien corregido, el problema lo teníamos en el infrarrojo. Fijaros aquí que bien se ve cómo lo que estamos es evitando el mercurio, el vapor de mercurio, el sodio, lo que se llama el sky glow, ¿no? Que son las frecuencias, ¿eh? Que están entre los 557 y los 630 nanómetros. Esta es una solución más evolucionada, pero si os fijáis, es muy poco selectiva. Tiene aquí un pico, baja y tiene otro pico. Los filtros Astronomic son muy similares, para que veáis que hay distintos fabricantes. Y la solución más evolucionada es esta, que es la solución de IDAS, ¿no? Que es, bueno, pues básicamente la idea es, son unos filtros que tienen varias zonas de subida y bajadas y son más selectivos que la otra. Acordaros que la otra teníamos aquí una cosa que hacía así y luego bajaba así, ¿no? Aquí, sin embargo, pues por ejemplo, estamos filtrando el mercurio aquí, estamos filtrando otra línea de mercurio, luego permitimos que entre la luz, filtramos aquí otra línea de mercurio, permitimos la luz de nuevo que entre, luego filtramos mercurio y sodio, y así sucesivamente. Es decir, estamos filtrando exactamente aquellas zonas de emisión donde nos está produciendo... Es un filtro único. Es un filtro único, sí. Donde está produciendo problemas la contaminación lumínica, pero no estamos perdiendo información que sí nos interesa, que proviene lógicamente de las nebulosas, que de la otra manera sí estaríamos perdiendo. Bueno, aquí tenéis un pequeño gráfico de lo que son los resultados y algunos resultados comparativos, ¿eh? Y bueno, si os fijáis, con un sin filtro, pues en una zona urbana a los 10 minutos nos encontramos con el cielo velado. Con un filtro IDAS a los 10 minutos el cielo todavía puede aguantar algo de exposición y no tenemos lógicamente esa sensación de velo que tenemos ahí. Y con el Lumicon nos estamos encontrando también una situación del Lumicon, si os fijáis, es un pelín más oscuro, pero porque no está pasando toda esa luz que este sí deja pasar, ¿no? Aquí veis, por ejemplo, también una comparación en cuanto a lo que es la respuesta al color de cada uno de esos filtros. El IDAS tiene mayor equilibrio de color, ¿eh? Hay una mayor continuidad, ¿eh? Y se ve bastante diferencia con los otros, ¿eh? Y bueno, pues aquí veis un resultado típico de la utilización de un filtro de estos, ¿eh? Esta es una toma con un 50 milímetros a F4 de 60 segundos. Y la misma toma con un filtro IDAS. Los filtros IDAS por defecto nos oscurecen el cielo, pero nos permiten seguir exponiendo y obtener información que de la otra manera aquí no la podíamos conseguir porque el velo, ¿eh? O la saturación en el caso de una CCD nos lo limita. Y bueno, pues aquí tenéis algún resultado de alguna. La mayoría de las fotos que vais a ver son todas de astrofotógrafos madrileños, con excepción de una de otro astrofotógrafo que es de Ibiza. Pero la idea es que veáis que mucha de la gente que trabaja en Madrid, muchos compañeros nuestros de la agrupación también, algunos, pues obtienen este tipo de resultados, ¿no?
Pues esta es una foto del doble de Perseo hecha desde Valdemorillo. No sé si habéis estado alguna vez en Valdemorillo por la noche, pero hay una luz impresionante, pero impresionante. Bueno, pues puede trabajar así, ¿eh? Esta es otra foto hecha con Unidas de N31. Están hechas todas con una Canon EOS, la 350D. Y esta es otra foto de la zona de Valmar 33, también hecha con ese mismo tipo de filtro. Como veréis, empezamos a ver que hay cosas que se pueden hacer desde distancias razonables, ¿no? desde distancias, desde zonas que tienen bastante contaminación lumínica y están muy próximas, ¿no? Bueno, esta está hecha desde Las Rozas, por otro astrofotógrafo que se llama Antonio Fernández, y está hecha pues en una CCD monocroma con un filtro de luminancia convencional y con el filtro antipolución este que hemos visto. Lo siguiente que vamos a ver es la astrofotografía de líneas de visión. Y bueno, yo no soy físico, me he apoyado el tema lo mejor que he podido, pero evidentemente soy más astrofotógrafo práctico, ¿no? Pero intentaré contaros un poco de qué va esto de las líneas de visión, ¿Esto cómo empezó? Empezó con esta maravillosa foto que todos hemos visto, que la tenemos todos, yo creo que grabada en nuestra retina y que nos impactó mucho, que es la famosa foto de los pilares del cielo, ¿no? De la nebulosa del Águila, ¿no? Estos señores que están aquí, Hester y Scowen, pues son unos señores que trabajan trabajan para la NASA y son los señores que hacen todo el procesado de imágenes del telescopio Hubble, ¿no? Y entonces, bueno, pues establecieron un modelo que es un modelo de combinación de colores, que es la famosa paleta Hubble, que luego explicaré yo qué es, ¿no? Pero bueno, un poco el origen de todo esto fue esta combinación que hicieron estos señores, ¿no? Entonces, a partir de ahí, se desarrolló mucho la paleta Hubble como una herramienta que utilizan los astrofotógrafos para astrofotografía de visión, aunque veremos luego que hay también otras opciones. Bueno, pues esto de las líneas de visión, esto que os explico aquí. Esto que hay aquí es lo que se llama un cuerpo negro, puede ser también una estrella, o puede ser una radiación magnética. Es algo que tiene capacidad de emitir energía, ¿no? Y normalmente pues esa energía suele atravesar, cuando estamos, por ejemplo, detrás de una nebulosa, pues suele atravesar esa nebulosa y obviamente produce un espectro de absorción, que es ese, y produce un espectro de emisión, ¿eh? Entonces, lo que nosotros vamos a analizar son las líneas de emisión, que son estas que hay aquí. Si os fijáis, son prácticamente, y que me perdonen los que entienden, son prácticamente complementarias unas de otras, ¿no? Pero bueno, al final, si os dais cuenta, son líneas que se van produciendo en distintos segmentos del espectro, que es aquello que nosotros queremos fotografiar, ¿no? Esas emisiones que vemos aquí, que aparecen ahí, se producen por un efecto que es este que aparece aquí, y es que los átomos dentro del núcleo tienen pues neutrones y protones, y orbitando están los electrones. Los electrones están en distintos niveles de energía. Cada vez que un electrón pasa de un nivel de energía a un nivel de energía superior, aumenta su energía potencial. Eso se puede producir como consecuencia de una colisión, se puede producir como consecuencia de una explosión, cualquier tipo de fenómeno energético, ¿no? Y cuando ocurre lo contrario, es que cuando un electrón baja de un nivel energético superior a un nivel inferior, se desprende un fotón de luz, ¿no? Eso es lo que nosotros estamos recogiendo en función de los distintos tipos de átomos atravesando las nebulosas que nosotros fotografiamos. Bueno, pues aquí aparecen estas líneas de emisión y vemos un poco las más abundantes también en el universo. Este es un gráfico similar al que os enseñé antes, ¿sí? Pues tenemos, lógicamente, bueno, pues aquí tenemos esto, la parte inferior, en este caso, en vez de representar nanómetros, representa Armstrong. Y bueno, pues un Armstrong, el nanómetro es un Armstrong es la décima parte de un nanómetro, de una diez. Entonces, bueno, tenemos el oxígeno 3, las distintas líneas de helio, tenemos el hidrógeno beta, otra vez oxígeno 3, y aquí tenemos
sodio y neón, tenemos el azufre 2 y este pico aquí es el famoso HAF. Y bueno, pues nosotros vamos a intentar recoger cada una de esas líneas de emisión pues con filtros específicos que sean capaces de anular todas las emisiones de luz menos aquella emisión que queremos recoger. Esa es un poco la idea. Normalmente lo que vamos a utilizar son filtros específicos de banda estrecha, ¿eh? También llamados filtros de líneas de emisión, filtros de banda estrecha. Bueno, pues aquí hay distintos fabricantes, hay de todos los tipos, los hay más caros, los hay más baratos, unos tienen más ventajas y otros tienen otros inconvenientes, y en realidad de lo que se trata es de probar con ellos, ¿no? Alguno de los problemas de los que normalmente se quieren halos, ¿no? Que es uno de los temas que luego nos dan alguna data a la hora de hacer procesado de imágenes, ¿no? Y los tipos más frecuentes pues se corresponden con muchas de las líneas de emisión que hemos mencionado en un momento. Esta del red continuum es un filtro muy específico que lo que hace es que recoge toda la línea del rojo, del color rojo, y luego tiene una bajada y luego coge toda la zona del HAF. De ahí viene su nombre. Eso que veis a la derecha es una rueda de filtros, en concreto de una cámara de la que yo uso, que es la SMIC-STL, donde uno puede colocar todos los filtros que uno va a utilizar, ¿no? Y normalmente directamente la cámara controla a través del software pues el filtro que vas a utilizar para cada toma. Los filtros deben de ser en este tipo de cámaras sin montura, no como aparecen ahí, porque como están ahí, que son filtros roscados, producen billete. ¿El diámetro tiene, perdona? ¿Perdón? ¿El diámetro tiene? 50 milímetros. 50,8 milímetros. Bueno, este es un filtro muy específico sobre el que veremos ahora resultados, que es un filtro específico de HAF, ¿eh? Y luego, los filtros pueden de ser más selectivos o menos selectivos. La selectividad tiene que ver con esta anchura, ¿eh? Entonces, bueno, pues la línea de emisión de hidrógeno está centrada en los 656 nanómetros. Entonces, la banda que tengamos a derecha e izquierda puede ser, si son muy restrictivos los filtros, de 3 nanómetros, si son menos restrictivos de 5, y pueden llegar a ser hasta de 9 o 10 nanómetros. En función de la selectividad que tengamos, evitaremos más problemas de contaminación lumínica, pero tendremos también que exponer mucho más, y también tendremos también problemas de riesgos de desplazamiento por problemas ópticos que nos pueden complicar la vida. Luego, los filtros de banda estrecha, por ejemplo, pues un fabricante muy reputado como es Valer, pues son filtros específicos que, si os dais cuenta, recogen la luz en zonas muy puntuales. Por ejemplo, pues este en concreto es el del azufre 2, que está a la derecha del H-alfa. Este es el H-alfa. Luego viene el oxígeno 3, el H-beta, y esto que aparece aquí es el ultravioleta. Si os fijáis, son filtros que recogen específicamente esa zona y el resto del cielo no lo ve. Para trabajar en banda estrecha y en banda ancha en general, yo os recomiendo este tipo de herramienta, que es un enfocador automático que somos capaces de controlar desde nuestro telescopio. Este es muy sencillo, la verdad es que el sistema que tiene pues es, desde el punto de vista de precio, es bastante económico. Desde el punto de vista de control y de software, hay software que es libre en internet para descargarse, y nos permite tener un control de la posición del foco y utilizar rutinas, como os digo, de enfoque específico, ¿no? Este se llama RoboFocus, ¿eh? Se conecta a través de un puerto serie de cualquier PC. Bueno, utiliza un algoritmo que es este que aparece aquí pintado, ¿eh? Que es un algoritmo que se llama el HFD, que es el Half Flux Diameter, ¿eh? Para que la idea es, o el HFR, que es Half Flux Radio, que sería realmente la misma. Pero bueno, la idea es encontrar un diámetro en el cual se concentre la mitad del flujo de luz de la estrella cuando la estás enfocando. Eso se considera que es mucho más preciso que otro tipo de algoritmos, por ejemplo, de medida, como por ejemplo este que hay aquí, que es muy conocido por los astrofotógrafos en CCD, que es el FWHM, que es el Full Width Hall Medium, que nos da una medida de la mitad de anchura en Full Width, es
porque el inglés en algunas palabras ayuda a cortar la mitad de los casos. Pues al final el HFD es, yo creo que la mejor opción, y desde luego se demuestra que como repetibilidad y como resultados, pues son, la verdad es que desde el punto de vista de la experiencia mía, los mejores, ¿no? Cuando utiliza este sistema, hace unas calibraciones, va desplazando el portaocular y va haciendo una calibración de la respuesta al foco del portaocular. Generas varias curvas de estas de calibración y al final tienes modelada la respuesta de tu portaocular al foco para una configuración específica, ¿eh? Que es una configuración que necesitamos en un sitio determinado, y la configuración es la configuración óptica, ¿eh? Tipo de telescopio, si estamos utilizando un reductor de focal, si no lo estamos utilizando, si estamos utilizando un filtro determinado u otro de centro. Aquí lo veis, ¿eh? Es lo que llaman el System Profile. Este es otro elemento muy interesante que yo utilizo y que es importante, o por lo menos muy conveniente, en banda estrecha. El problema que tenemos con las CCDs convencionales, incluso las que tienen autoguiado, es que cuando nosotros ponemos un filtro muy oscuro, el chip que tiene que guiar se queda prácticamente ciego. Nos estamos encontrando con que estamos restringiendo mucho la luz para el chip principal, que es el que fotografía, pero el chip de guiado se está encontrando con que la luz está también filtrada, ¿no? Y a veces eso complica mucho el encontrar estrellas independientes. La solución, obviamente, sería tener otra cámara independiente de guiado, pero este tipo de cabezales, que además son muy compactos en cuanto a tamaño, nos permiten conectar directamente este cabezal a la cámara principal y controlar todo con el mismo software, ¿no? Lo cual le da bastante operatividad, ¿no? Y eso que veis ahí es un telescopio, o podríamos llamarlo telescopio, o un buscador con una focal de aproximadamente unos 100 milímetros, más o menos, ¿eh? Que se llama el eFinder, ¿eh? Que es una cosa que inventaron los señores de Seville y que tiene la gran ventaja de que es muy compacto, de que pesa muy poco y que lógicamente encaja muy bien desde el punto de vista de conexión con este tipo de cabezal, ¿no? El gran avance hoy día en las cámaras CCD de seguimiento es que las cámaras CCD tienen la ventaja de que son capaces de guiar con precisión de subpíxeles, es decir, de décimas de píxel, incluso de centésimas de píxel. Eso antes no era posible. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que hoy día, en la vieja leyenda de que había que guiar, cuando nosotros poníamos el ojo, con la misma focal con la que estábamos fotografiando, se ha caído. De hecho, el gran problema que tienen las CCD es cuando se guía con la misma focal con la que estás fotografiando, es que lo que estás es continuamente sobrecorrigiendo, pegando bandazos de un lado para otro innecesarios. Lo que dicen los ingleses, chasing the scene, cazando el scene. Si tú tienes scene en una estrella, al final la cámara está pensando que eso es un movimiento de la estrella y está yendo de un lado para otro y produciendo inestabilidad, ¿no? Hoy día se puede trabajar con focales cortas perfectamente si la montura se comporta de una manera razonable y con unos resultados magníficos, ¿no? Bueno, pues este es un poco el montaje que yo utilizo para este tipo de astrofotografía. Puedo utilizar esto, que yo lo desaconsejo y os lo pongo para que lo veáis como una opción: la cámara, el cabezal auxiliar conectado y un telescopio guía encima, ¿no? Y cuando se están trabajando con focales por debajo de 1500, más o menos, pues puedes trabajar con ese tipo de solución. Directamente colocas la cámara y en una pretina arriba colocas ese cabezal. Y con eso estás guiando perfectamente y teniendo un seguimiento de muchísima calidad, ¿eh? Pues con errores de 0,010 píxeles, ¿eh? De seguimiento de media, ¿eh? Que la verdad es que pues dan unos resultados muy buenos. También es cierto que son errores de 0,010 píxeles para esa focal, pero al final aquello no se mueve y las estrellas salen puntuales, ¿no? Yo utilizo este software y no os quiero contar todas las bondades del software, sino que cojamos todos una idea, porque este es un software que yo creo que casi todos los que trabajamos con CCD lo utilizamos, y hay un par de alternativas más, pero yo creo que es más estrellas. Sí. Hay otro que se llama CCD Soft. Y sobre todo teniendo en cuenta un poco lo que es el tema del control de la cámara, este es el que es más operativo, ¿no? Bueno, tienes muchas posibilidades, aparte de todas las posibilidades de procesado y de calibración de las imágenes,
normalmente tienes una herramienta muy potente de control de la cámara, donde controlas todo, los filtros, el guiado, el seguimiento, etc. Tienes gráficos donde estás viendo el seguimiento que te está dando la montura. Puedes hacer aquí, en este comando que se llama secuencias de automatización, donde vas cambiando los filtros, las exposiciones, haciendo las tomas oscuras, si quieres incluso los flats, ¿eh? Es decir, que la verdad es que es una herramienta muy potente. Y es con la que yo tomo las imágenes. Y con eso lo que voy a pasar es a deciros un poco un ejemplo de proceso concreto de cómo se hace algo de astrofotografía de líneas de visión. Veremos un ejemplo en H-alfa y luego lo universalizaremos a la, lógicamente al ejemplo de la astrofotografía de líneas de visión en color, ¿no? Y ahora te lo comentaremos. Bueno, esta es la primera imagen que se puede obtener, por ejemplo, de una nebulosa como la cabeza de caballo, pues una vez que ha estado uno pues haciendo lógicamente la exposición. En este caso, yo desde mi casa, con esa montura y con esa configuración óptica, hice 9 imágenes de 2700 segundos. A lo mejor no las hice el mismo día, seguro que no las hice el mismo día, porque luego lógicamente las exposiciones son largas y a veces tienes que trabajar en varias líneas. Pero bueno, lo cierto es que hice 9 imágenes como esa, de 2700 segundos, lo que totalizó 6 horas 45 minutos. Todas las imágenes cuando salen de la cámara tienen un aspecto parecido a eso, ¿eh? Y luego veremos el aspecto final que tienen, ¿no? Tienen ruido, hay que hacer correcciones también porque el campo no es uniforme, por los problemas ópticos del telescopio, si los hay, porque hay simplemente motas de polvo que salen al estar en una posición determinada producen manchas. Aquí lo veis perfectamente. Esta es una toma de flat field, que es una toma que se hace utilizando una superficie totalmente uniforme. Normalmente casi todos utilizamos cajas de luz, hay un montón de opciones en internet sobre cómo se hacen, y que recogen los defectos de la óptica, por ejemplo, o los defectos simplemente de la configuración de óptica, no de la óptica. Aquí, por ejemplo, si veis, hay un poco de billeteo en algunas zonas, hay algunas manchas. Ese día, pues la verdad es que estaba bastante bien la óptica, pero a veces, mira, esto que veis aquí es una mota de polvo fuera de foco, ¿eh? Bueno, pues todo eso, y no se trata de dar una lección de cómo se hace el calibrado de imágenes, pues son todo cosas que se ponen. La otra cosa que se hace, bueno, deciros además que en esto, pues no vale tomar un solo flash field, yo suelo tomar varios, hago una toma oscura del flash field, los promedio y obtengo un master, que es uno en el que se compensan los defectos de unos con otros. Luego se toma una toma oscura, que básicamente es hacer una toma de la CCD con el obturador cerrado, es decir, ver lo que ve la CCD a esa misma temperatura a la que estás fotografiando sin entrarlo. Y aquí está recogiendo todo el ruido térmico y de la CCD, que evidentemente es el ruido que se reduce a medida que se aumenta, que se enfría cada vez más la cámara, el ruido también de lectura, etc. Todo eso, pues al final se recoge en una toma de esta. Luego lo que hago es hacer 30 tomas, aproximadamente 30 tomas, las promedio, les hago una serie de correcciones de tipo estadístico, luego veremos, y al final lo que tengo es un dark master. Hay una cosa que se hace también, es que si las tomas no son exactamente la misma longitud, se pueden utilizar otras tomas que se llaman vías, que son tomas oscuras, pero de duración cero, o de duración milisegundos, ¿no? Para corregir esas cosas. Bueno, pues al final, con este software, que es otro software que se utiliza, o por lo menos que utilizo yo, hay varios, el propio Maxim te lo permite, pero yo utilizo este software que se llama CCD Stack, pues ya he conseguido corregir, quitarles las tomas oscuras y a corregir los errores del flash field, ¿no? Si fijáis, la imagen primaria era esta y ahora ya estamos en una imagen de este estilo, ¿eh? Si fijáis, ha mejorado bastante, se ha quitado mucho ruido, pero todavía tenemos muchos problemas. Por ejemplo, esta zona de aquí, la orca, la tenemos absolutamente quemada. Hay muchos problemas todavía que corregir. Y sobre todo tenemos que hacer una cosa, y es las 9 imágenes que tenemos iguales, tenemos que sumarlas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues apilar las imágenes, ¿eh? Poner unas encima. Como están hechas en días diferentes,
y además se utiliza una técnica que tampoco os voy a contar ahora, que se llama Dicerin, que lo que hace es desviar cada toma medio píxel o un píxel con el fin de mejorar los resultados finales en términos de ruido. Al final las imágenes siempre están unas desemparejadas con las otras. Entonces, bueno, a través de este software lo que hay es un procedimiento de alineación de imágenes. Tú vas buscando, las puedes aproximar manualmente y luego además puedes ir buscando una serie de estrellas de referencia. El software lo hace de una manera automática y tú la puedes ayudar de una manera manual también. Esto está hecho de estar. Entonces, luego las estrellas las puedes seleccionar con las referencias, las puedes buscar automáticamente. Y luego a veces también hay que hacer rotaciones, porque si estás haciendo la misma toma en dos noches diferentes y te has llevado un telescopio de prensa y luego a meter, por acá nunca va a estar en la misma posición y vas a tener problemas en las posiciones en cuanto a ambos no coinciden. Bueno, el software lo corrige perfectamente y al final lo que conseguimos es tener imágenes perfectamente alineadas unas con otras. El siguiente proceso es un proceso que se llama normalización y es que lo que hace es intentar que el nivel de saturación de cada una de las imágenes sea similar, esté normalizado, porque cuando luego hagamos correcciones estadísticas de defectos, la referencia que tiene que tener el software de cada una de las imágenes tiene que ser la misma. Y lo que vamos a hacer después es esto que se llama el data rejection. Básicamente una imagen CCD o una imagen de cualquiera de vuestras cámaras digitales pues es una imagen que tiene una serie de valores estadísticos, de números, ¿no? Bueno, pues esos números se pueden tratar estadísticamente y se pueden establecer algunos algoritmos que nos permitan eliminar aquellos valores que se salgan por fuera de unos determinados, parámetros, ¿no? Uno de los más conocidos es el Sigma Rejet, que utiliza una distribución estadística, que es la distribución de Poisson, y que, bueno, pues nos permite eliminar aquellos valores. Si os fijáis aquí alrededor de la cabeza de caballo se ven algunos puntitos resaltados, bueno, pues esos son, la pena es que la imagen aquí no es muy grande, pero hay una serie de puntitos que son los píxeles que él está considerando que son anormales y que está rechazando, y que está rellenando por interpolación. Bueno, y después de eso, pues lo que tenemos es el último proceso, que es la suma de las imágenes, utilizando un comando, que es el comando combine, que nos permite también, volvemos a la estadística, sumar las imágenes, que no es otra cosa más que sumar los valores de los píxeles de cada una en cuanto a brillo. Y hay procedimientos alternativos, como las medias, las medianas, los valores máximos y los mínimos. Hoy insisto en que no pretendo entrar en una profundización de lo que es el proceso de imágenes, sino que veáis un poquitín cuál es el procedimiento general, ¿no? Bueno, pues hemos tenido ya nuestras 9 imágenes sumadas, que están ahí. El ruido es sensiblemente menor que la imagen inicial y además tenemos una cosa, y es que tenemos mucha más materia, y eso es muy importante, así no se ve, para poder procesar la imagen, porque lo importante no es lo que se ve aquí. Lo que se ve aquí muchas veces depende del ajuste que tengamos aquí de stretch, del ajuste que tengamos de brillo, de contraste. Lo importante es los datos que tengamos para poder realizar lo que es el procesado de imagen, ¿no? Bueno, pues una vez que tengamos la imagen así, la salvamos en un formato que es un formato específico para que se llama un formato de coma flotante. Si es color sería 32 bits, si es blanco y negro con 16 bits es suficiente, y procedemos luego a su procesado en Photoshop. En Photoshop lo que hacemos es hacer un estirado del histograma. La idea fundamentalmente es que cualquier imagen tiene un rango dinámico, y las CCD por definición tienen un rango dinámico alto, pero por ejemplo en esta imagen nos estamos encontrando que hay partes de la imagen como esta donde tenemos un brillo excesivo y tenemos la imagen totalmente chicharrada, ¿no? Y sin embargo por aquí estamos encontrándonos con zonas, por aquí y por aquí, con zonas que no estamos viendo. De lo que se trata básicamente es de aquellos píxeles que tienen un valor muy bajo aquí, darles más brillo, y de los que tienen demasiada información aquí, quitarles brillo, ¿no? Bueno, pues eso se hace a través de una herramienta que es Photoshop y a través de un proceso que se llama
del sistema zonal, que básicamente es intentar ir estirando el histograma. Bueno, es un paso que nos quedamos. Hay una técnica que se utiliza, que hay un libro de un señor que se llama Ron Bodasky, que la describe perfectamente, y que es uno de los libros más conocidos en cuanto al procesado de imágenes, ¿no? Y que la verdad es que lo que consigue es que tengamos resultados en cuanto a lo que es mejora de la imagen y sobre todo que se vean todos los detalles, pues significativos, ¿no? Bueno, después de hacer un tratamiento con una herramienta que se llama Curvas, se ajusta lo que es el nivel de negros con otra herramienta que se llama Niveles, y después, al final de todo eso, pues tenemos una imagen que ya se empieza a parecer bastante al resultado final. Fijaros aquí el histograma, que ya está mucho más estirado que al principio, que nos apareció un valor nada más que aquí. Bueno, pues lo siguiente es comparar la imagen inicial que teníamos con la imagen final. Lo que quiero significaros es todo esto, todo este detalle que hay por aquí, ¿eh? Y todo este detalle que hay por aquí. Antes no lo teníamos, ¿eh? Esta nebulosa de la Orca la teníamos totalmente achicharrada y muerta de detalles, ¿no? Os vuelvo a poner la primera toma para que lo veáis, ¿eh? Entonces, por ejemplo, incluso... ¿Veis ahí? ¿Veis donde quiero? Es donde quiero... Bueno, esos son datos que están ahí. Lo que hay es que tener minutos de exposición y materia prima para poder sacarlos de la imagen. Pero son datos que existen. No nos podemos inventar nada, ¿no? La cuestión es saber utilizar la herramienta, ¿no? Bueno, pues esto está hecho desde Torrelodones durante 3 sábados y 2 de ellos, uno de los sábados había luna llena y el otro la luna estaba en puerto creciente. Torrelodones pues está a 29 kilómetros de Madrid, es una ciudad que ya tiene unos cuantos miles de habitantes y que tiene muchas luces, muchos centros comerciales cerca. Y bueno, pues al final lo que quería poco demostrar es que esto es posible, que se pueden hacer este tipo de cosas desde casa, ¿no? Hay otros compañeros que de la agrupación, como Joaquín, que han empezado hace poco con este mismo tipo de técnica. Joaquín Ferreiros obtuvo precisamente hace muy poco tiempo esta fabulosa imagen de la nebulosa del cono desde Pozuelo del Alcor, ¿eh? No sé si alguna vez habéis estado en Pozuelo del Alcor y habéis mirado para arriba, pero bueno, la verdad es que cuesta mucho pensar que se pueden conseguir estas cosas, ¿no? Esta es una imagen de una nebulosa preciosa hecha desde Las Rozas, pues en 1947 en Tauro, ¿eh? Por un grandísimo astrofotógrafo madrileño que se llama Antonio Fernández. Y bueno, esto también está hecho desde mi casa, ¿eh? Y es una imagen de la 6992, uno de los 2 velos de la constelación de Sofía. Debo decir que hay otra persona de la agrupación a la que intenté localizar estos días, el correo electrónico para que me mande esa imagen suya, si no, pues no he recibido respuesta, y no está nada de ellos, pero que hace magníficas imágenes de estas, que se llama Jorge García, y las hace, es un antiguo miembro de nuestra agrupación, las hace desde Villalba, nada más y nada menos, y hace imágenes exactamente iguales que estas, o mejores, ¿eh? Muy bien, pues hemos hecho astrofotografías de líneas de emisión de... yo creo que en un cuarto de hora también, ¿eh? Realizando 3 líneas de emisión y luego dando 3 líneas de emisión y luego combinándolas como si fuesen colores, ¿eh? La idea es esta. Cuando nosotros hacemos fotografía en color, lo que hacemos es que contamos una imagen en rojo, en azul, una imagen en verde y una en rojo, la sumamos y obtenemos una imagen en color. Bueno, pues la trampa aquí es asociar al canal azul una imagen tomada con un filtro O3, al canal verde una imagen tomada con un filtro H-alfa y al canal rojo una imagen tomada con un filtro S2. Antes me olvidé deciros que estos numeritos O3, S2, etcétera, no tienen nada que ver con las moléculas o con el número de átomos, sino tienen que ver con los saltos que dan los electrones en esos niveles de energía que os contaba antes. Entonces lo que vamos a tener es 3 imágenes RGB que provienen de 3 imágenes con 3 filtros con distintas líneas de emisión, y al sumarlos obtendremos una imagen
que será ya una imagen en color o una imagen en pseudo color, o lo que los ingleses llaman mapped color o color mapeado. Esa es un poco la idea. Aquí hay mucha creatividad en el sentido de que aquí no es como en el RGB, que hay una ortodoxia en cuanto al peso que tiene que tener cada filtro, que normalmente se obtiene de las estrellas, de estrellas parecidas al Sol, lo que se llaman estrellas G2V. Aquí la libertad de cada uno es absolutamente un elemento ya personal. Cada uno puede dar mayor o menor peso o mayor o menor ponderación a esto. Al final, de lo que se trata no es tanto del resultado estético, sino de resaltar determinados aspectos estructurales de cada una de las nebulosas, ¿no? Estamos recogiendo aquello que está de una vez reflejándonos la emisión en oxígeno, la emisión en azufre y la emisión en azufre. Ese es un poco la idea. Bueno, muy rápido. Aquí tenéis un ejemplo de una magnífica imagen que además tuvo un APOD, que es el premio de astrofotografía Astronomy Photographer of the Day de la NASA, por un astrofotógrafo de Vicenzo, que es Ignacio de la Torre. Os pongo esta imagen, bueno, pues para que veáis lo que se puede hacer desde una ciudad como Ibiza, desde una zona como Ibiza, y sobre todo para que veáis lo que es la paleta Hubble comparada con otra paleta que es muy conocida también, aunque se utiliza menos. Al final es cómo combinemos los colores. Esta es la paleta CFSH, que es Canadian Franco, no, CFH, CFHT, Canadian Franco Hawaii Telescope. Bueno, aquí básicamente lo que se hace es asociar el S2 al color rojo, el H-alfa al color verde y el O3 al color azul. Aquí se asocia el H-alfa, que es además es el elemento más abundante del universo, al rojo, por eso esa tendencia de color que tienen. Luego, el S2 se asocia al verde y el S2 se asocia el oxígeno 2 al verde y el S2 al azul. Son dos maneras distintas de ver el mismo objeto. Bueno, este es un ejemplo de cómo yo he hecho una imagen con este tipo de técnica. Obtuve una imagen de la roseta, esta es una primera toma. A partir de ahora os digo, cada una de las imágenes finales, que son imágenes másteres que veis aquí, están formadas por varias imágenes que aparecen ahí, que a su vez se les ha restaurado la toma oscura, se les ha restaurado el flash, se han hecho todas las alineaciones de todas sus imágenes, se han sumado, se han corregido estadísticamente, todo eso ya está terminado. Entonces tenemos una imagen máster en este canal. Aquí hay 4 horas y media de señal en oxígeno 3. Esta es la toma que evidentemente el H-alfa es el H-alfa y por eso está con la fuerza que tiene el universo, ¿no? Pues aquí hay 2.700 segundos por 8 tomas de H-alfa y 6 horas de exposición. El aspecto que tenga una imagen cuando estamos haciendo este proceso inicial no tiene nada que ver con la realidad, porque eso tiene mucho que ver con lo que se llama el stretch o el contraste que demos entre brillo y contraste fundamental, como queremos el histograma. Y esta es una toma en el canal S2, que si os fijáis tiene muchísima menos señal y son las cosas como bastante menos perceptibles. Quiero significar que el canal del oxígeno es un canal de puñetero porque es mucho más sensible a la contaminación lumínica que nosotros. Si os dais cuenta, se ven problemas importantes de gradientes y hay que tener mucho cuidado, sobre todo nunca trabajar en noches en las que hay luna y siempre trabajar en zonas altas próximas al cielo. Bueno, pues esto lo que hacemos ahora es lo mismo que hemos hecho antes. Antes teníamos varias imágenes en blanco y negro que registrábamos, sumamos, etc. Ahora tenemos 3 imágenes en color. Lo primero que hacemos es alinearlas bien, normalizarlas, hacer el data layer y quitar esos gradientes tan feos que veíamos antes, con el mismo software, con centro de estar. Bueno, pues aquí lo que vamos a hacer es crear la imagen en color. Entonces todos los softwares que hay de mercado, pues el Maxim, el CCDSoft y este, tienen una herramienta para crear imágenes en color, ¿no? Entonces aquí, bueno, luminancia lo vamos a usar y asociamos al rojo la toma aquí, bueno, esto lo he hecho esta tarde, yo lo he puesto al revés, pero cuando se hizo de verdad se hizo bien, ¿eh?
aquí donde pone rojo debería de ir S2 y pone H alfa, que era S2. Y aquí va en el verde el canal H alfa y en el azul, pues el canal 2. Tendríamos cada una de las imágenes asociadas a cada uno de esos colores y obtendríamos una suma final, ¿no? Una vez obtenido la suma en color, hay que eliminar también gradientes en color, hacer ajustes en color en función un poco de nuestras preferencias y de lo que queramos resaltar. Y luego hay que hacer también una pequeña utilización de filtros, ¿no? En este caso hay un filtro que se llama el Ansar Mask, que es lo que nosotros llamamos máscara de enfoque, que donde, bueno, lo que intenta es de alguna manera mejorar, realzar algunas estructuras del objeto, ¿no? Y sobre todo también conseguir un mayor enfoque, una mayor puntualidad de las estrellas. Hay que tener mucho cuidado con él y hacerlo muy levemente, con muchísimo cuidado. Y luego volver a estirar el histograma, tal como hemos visto antes, con cada uno de los canales de color. Al final el resultado sería de este estilo. Y bueno, pues lo que estamos obteniendo es una imagen en color, en falso color. Lo que está representando aquí cada uno de los colores es la abundancia de cada uno de estos tres elementos en esa nebulosa. Está claro que esta nebulosa tiene una zona exterior que es una zona, como hemos visto luego, si os habéis dado cuenta, las imágenes individuales son totalmente diferentes, ¿no? Desde el punto de vista de la distribución de los gases en la nebulosa. Bueno, pues cada uno de los colores aquí lo que hace pues es reflejar eso, ¿no? Bueno, muchos ejemplos de este tipo de nebulosas pues los tenéis de otras personas a las que les he pedido también imágenes para que veáis un poco lo que hay. Esta es una nebulosa, una zona. Si os fijáis, este es el ojo del pelícano, aquí estaría el pico de la cabeza, y esta es una zona bien preciosa, donde hay unas estructuras, hay unos glóbulos de Golgi aquí que quitan el sueño, La verdad es una zona muy bonita. Esta está hecha por Javier Gómez Marina desde Las Rozas. Esta es otra toma del pelícano, hecha por Antonio Fernández desde Las Rozas. Esta también tuvo un premio aporte de la NASA. Y bueno, lo que quiero es que veáis un poco que evidentemente al final el resultado cromático depende mucho de lo que cada uno quiera destacar, ¿no? Pero bueno, las estructuras son las mismas, ¿no? Al final los rayos están destacados de distintas formas. Esta es otra imagen en banda estrecha de M42, también hecha por Antonio Fernández. Y esta es una imagen de Ignacio de la Cueva, hecha desde Ibiza, de la nebulosa M8. Eso es un poco lo que yo quería transmitiros respecto a qué cosas podemos hacer hoy desde nuestra casa, ¿eh? Y nada más, darle las gracias a todas esas personas que han colaborado conmigo. Deciros que hay muchas otras, como es el caso de Jorge, a las que no he podido contactar, que están haciendo grandes cosas y con excelentes resultados. Y bueno, con animaros a todos, por supuesto, a que no penséis que solamente podemos hacer cosas saliendo fuera, ¿no? Sino desde nuestra casa, y a lo mejor en noches de semana de esas que aparecen desconfiadas, pues también le podemos sacar mucho partido a nuestro equipo. Nada más, muchas gracias. Cuando lógicamente vas cogiendo técnica, pues las cosas son más sencillas, ¿no? Hay muchas cosas que evidentemente cuando coges práctica, pero bueno, a lo mejor una imagen de estas, pues puedes entre calibrado y procesado final, pues a lo mejor un par de tardes, tampoco. Lo que pasa es que aquí lo que estamos obviando es la exposición, porque eso es hoy día algo que casi se da por hecho, ¿no? Pero bueno, evidentemente son muchas horas, pero la gran ventaja que tenemos es que desde nuestra casa las horas de exposición no cuestan. Tú puedes estar viendo un partido. La preparación para hacer esas exposiciones también cuenta.
una vez que tienes que tienes todo más o menos bien organizado, y sobre todo lo que aquí aumenta mucho la productividad es los observatorios permanentes, ¿no? Aquí lo ideal es un sistema como que tienes tú, ¿no? Poder tener algo estable, que tú lo tengas perfectamente calibrado, equilibrado, contrapesado, que hayas hecho la calibración de las estrellas guía, que no tengas nada más que encender y decirle a que ello se ponga a funcionar, ¿no? Entonces, claro, la el día y la hora. Y la respuesta exponencialmente sin cosas. Eso es, al fin y al cabo, ¿no?, lo que hace la gente que trabaja con observatorios remotos, ¿no? Es decir, hay una serie de rutinas de automatización que verdaderamente facilitan mucho la labor. Cuando ya tienes que estar metiendo y sacando las cosas, pierdes mucho tiempo en cosas poco prácticas, ¿no? Cuando antes guiábamos el hecho de que hubiera un buen seguimiento era algo que era muy meritorio. Hoy día cada vez tiene menos mérito. Es conocer la técnica y que, bueno, que evidentemente cada cosa haga su trabajo, ¿no? Ahora, aquello que en aquella época, yo me acuerdo cuando entré a la agrupación, los premios se los daban a los que guiaban las fotos a mano, ¿eh? Yo he visto fotos muy buenas de las amigas, que tenía muchísimo mérito, pero hoy ya no le guía a mano y con el ojo de retículo cada vez menos. ¿Dónde está Antonio? Entonces, bueno, pues esto es una serie de cosas que ya se supone que la tecnología las va a superar, ¿no? Es un poco la... Y no nos queda más remedio que adaptarnos a ello, ¿no? Hay una cosa que no he entendido. Tomás tiene fotos de 2.700 segundos y dices que le haces el flat field y el dark frame a cada una de ellas. No. Los das, apilas y lo haces después, ¿no? Las tomas, tú las tomas, las defines en función de algunos parámetros. Fundamentalmente lo que te limita la exposición de una toma es el fondo del cielo, ¿eh? Claro. Tú puedes exponer en función del tipo de filtro que estés usando, ¿eh?, hasta un nivel de saturación en el cual empiezan a aparecer lo que se llaman los fotones basura, ¿eh? Entonces hay un momento en el cual ya no está ganando nada la imagen, ahí es donde tienes que coger. Entonces, la toma oscura tiene que tener esa misma exposición y esa misma temperatura, y la puedes hacer en otro momento. Sin embargo, el flat field se hace, tienes que hacerlo teniendo en cuenta la misma configuración óptica que tienes, es decir, teniendo en cuenta la cámara en la posición en la que está, el filtro que tienes puesto, el telescopio que estás usando y el foco que tienes, aunque el foco es... Entonces, lo que hay que hacer siempre es una toma o varias tomas de flat, hago seis, antes de que vayas a cambiar de configuración. Ya, pero... Si vas a cambiar a otro filtro, haces un flash, ¿no? Pero no serían, o sea, estadísticamente en principio sería mejor sumar primero las imágenes y luego, no, o sea, no a cada una de ellas aplicarles el flat film y el y luego sumarlas, sino sumarlas primero y luego aplicarles las correcciones. No, además tarda el trabajo. No, la calibración es siempre cada una de las imágenes corregirlas con su toma oscura y con su flash. Claro, tendrías que hacer una toma oscura y un flapping, o sea, una toma oscura mucho más larga. Las tomas oscuras se hacen varias, se hacen 30 para promediar errores y para no hacer ruido, y luego además los flash se suelen hacer menos, pero se suelen hacer pues, entre 6 y 10, puede ser una cosa razonable. A su vez, los flash, esto es un poco rollo, ¿no? Pero bueno, los flash a su vez se deben de corregir con una toma oscura, ¿no? Y en algunos casos. Claro, sí. Al final se supone que lo que pasa es que los flash son imágenes que tienen tanto brillo y tanta saturación, tanto nivel de señal que tampoco pasa nada si no lo haces, ¿no? Pero lo correcto es hacerlo. ¿Y el tiempo de la toma oscura entonces cómo lo decís? Mismo, el mismo que sea de... El mismo de las tomas que quieras corregir. Si tú has hecho una toma de un minuto, pues la toma oscura tiene que tener un minuto. Pero la puedes hacer mañana o otro día, o la puedes hacer en tu casa. Si eres capaz de alcanzar esa misma temperatura... Tienes que encontrar las condiciones equivalentes. No, la toma oscura no, porque lo único que estás es recogiendo el ruido de la cámara en base a la temperatura, más la temperatura. Hombre, pero tú con tantas cámaras y las sombras refrigeradas, entonces tú vas fotografía a menos 15 grados y le dices al software de la cámara que baje la temperatura de la cámara a 15 grados. ¿Puedes controlar a qué grado baja? Sí, venía. Todas estas cámaras refrigeradas se controlan a través de un software y lo que quieras es una toma de la imagen. La haces con una temperatura controlada, sí, independientemente de la temperatura. En invierno se trata de reducir al máximo la temperatura y producir una temperatura menor. No, yo no quiero decir eso.
y en verano pues hombre, hace más para poder hacer más como hay muchas cámaras que no tienen control de temperatura. Solo la de alta cámara tiene. Antonio, si yo antes tenía una de 700 y no tenía. Antonio, si eso a la vista de los humanos, si recibiéramos de todos los elementos de captar las diversas radiaciones y que esas composiciones artísticas tan bonitas que tenemos ahí, el ojo humano, ¿cómo vería una nebulosa sin resaltar la facultad de cada raya? ¿Cómo vería lo que vería? Las cámaras CCD tienen una propiedad que tienen un rango dinámico mucho mayor que el del ojo y son capaces de mostrarnos cosas que el ojo no es capaz de espiar. Eso es, pero es que sin contar esa facultad de esas cámaras CCD o la otra que has contado hoy, el ojo humano, ¿cómo vería esas nebulosas sin recurrir a esas cosas? Pues, ¿qué color vería el ojo humano? El ojo humano, la representación más fiable que tenemos de lo que hay en nuestro alrededor es la representación del RGB, ¿no? Como sistema de color, que bueno, el de suma es el RGB, el de Y, ¿no? Pero bueno, normalmente lo más parecido entiendo que sería el no sé qué imagen es el RGB. Esas imágenes tan bonitas. Esto son los estos son una suma de canales RGB, esto está muy bien aquí, lo que es el monitor. Normalmente de tu pantalla es por la de CRT, cámara digital es lo mismo. Pero bueno, es una manera de descomponerla. Pero al final lo que ve el ojo es lo mismo, o lo que vería el ojo es más parecido a lo que hemos visto en las imágenes hechas con filtros IRAN. En filtro HAFA estás viendo cómo es el universo en una línea de visión específica, ¿no? Pero lo que estás es teniendo una información. Pero eso no es real al efecto del ojo humano. Sí, bueno, no, claro, es real al efecto de realizar. Lo que es más real al efecto del ojo humano es las fotografías con filtros antipolución y luego en las líneas, en las fotografías de este tipo de filtros, de lo que se trata fundamentalmente es de conseguir resaltar estructuras, ¿no? Claro. Que están ahí, son cosas que están ahí. Están ahí. ¿Cuántas imágenes hemos visto? Esos procedimientos técnicos que se hacen esas composiciones artísticas tan bonitas. Ojalá pudiésemos encima de nuestra casa hacer fotografías como las que hacía, yo que sé, Monte Palomar antes de que se llenase aquello de luces, ¿no? El problema es que tenemos luces, ¿eh? Entonces, la verdad es que para mí es un grandísimo consuelo poder hacer ese tipo de cosas y tener mi propia representación del universo desde mi casa, ¿no? Sin perjuicio de que yo me vaya al campo y haga imágenes, porque aquí no hemos hablado de otra técnica que es la más habitual. La técnica más habitual con este tipo de cámaras es la técnica convencional RGB. Tú te vas al campo con tu cámara CCD, haces una toma en rojo, otra en verde y otra en azul, y eso lo sumas, eso tiene una calibración, una parametrización, y obtienes una imagen en color perfecta, ¿eh? Que es la más parecida a lo que veía un ojo humano. Pero eso, el ojo humano nunca vería esas matizaciones cromáticas, ¿eh? Bueno, cuando tú estás tomando una imagen con una cámara digital, con un teléfono móvil, al final las imágenes que estás obteniendo son sumas de canales RGB. Paco, exactamente. Pero como no acumulas luz, nunca lo verías igual, Paco. Tu ojo no acumula la luz que las cámaras. Exactamente. Entonces no puedes hacer ver eso. Y en fotografía química, por lo que estabas también es viendo una suma de respuesta, digamos, de determinados elementos químicos a esos canales, ¿no? Mira la roseta, aunque sea con filtros, no ves casi nada. Una matización, cuando hiciste referencia a los telescopios rápidos, y quiero precisar un poco que quería decir, te pasaste usted de pasada un poco con eso, mostrar una imagen de un telescopio. Los telescopios, cuanto más rápido, mejor, es porque esos 2700 segundos se pueden reducir a 1500, ¿no? ¿Qué relación establecías entre focales y eso? ¿Qué relación establecías? No, el problema, lo que decía simplemente es que si uno quiere
hacer fotografías de calidad con un telescopio rápido debe de asegurarse que el telescopio sea de calidad, que esté bien corregido. Independientemente de la calidad. Que esté bien corregido. Además, tienes que utilizar una cosa que se llama un corrector de campo, ¿eh? O un field flattener, que es un aplanador de campo para no tener problemas de problemas, aberraciones, de felicidad en los bordes del campo. Entonces, eso se hace con telescopios de calidad. Un telescopio rápido y barato no suele ser una buena combinación. Y luego también, pues, otro aspecto que yo te decía es el aspecto de la focal del telescopio. Y bueno, pues si tienes fotografía en mucho cielo, si tú quieres hacer una toma de mucho cielo, donde salga, por ejemplo, la nebulosa en Norteamérica, pues te tienes que ir a una focal de 300 milímetros, de 400, no lo puedes hacer con 1500. Con 1500 a lo mejor, o 1200, pues sacas ese trozo de pica. ¿Cuál es el rápido de esos dos casos? De esas focales, ¿cuál es el rápido y cuál es el rápido? El rápido tiene que ver con el ratio F del telescopio, que es la diferencia entre la relación entre la apertura del telescopio y la distancia focal. Eso es lo que marca la rapidez. La rapidez no tiene que ser solo que ver con la longitud, sino también la apertura. Pues tener un telescopio que te queda 4 años. Deciros que sabéis que hay un curso de astrofotografía que se empezará en el mes de octubre y que daremos todo esto en profundidad. Y a lo mejor venía a explicarlo como por 3 semanas. Pues muchas gracias.